Tras el alzamiento, la ciudad y gran parte de la provincia de Málaga quedaron del lado republicano. Ya antes de la guerra, Málaga tenía un fuerte movimiento obrero por parte de anarquistas y comunistas. De hecho, el primer diputado en la historia del Partido Comunista fue gracias a la que llamaban Málaga la Roja. En agosto de 1936, Granada fue liberada del cerco republicano, con lo que Málaga quedaba rodeada casi al completo, excepto por la carretera de Almería. Dicha carretera estaba expuesta a la artillería naval y a la aviación de los insurrectos. Con esta situación de aislamiento respecto al resto de la República, las milicias armadas de Málaga actuaron en muchas ocasiones por su cuenta. La conquista de Málaga supondría grandes beneficios para los sublevados. Significaba tomar la segunda ciudad más grande de toda Andalucía, un puerto muy importante del Mediterráneo que facilitaría las comunicaciones con Mallorca y acortar el frente 150 kilómetros. Ya se fue el verano, ya vino el invierno. Dentro de muy poco caerá el gobierno. El 13 de enero de 1937 se toman posiciones estratégicas, desde las que se lanzará el asalto a Málaga. Se tomó Marbella, Alhama y un pequeño saliente cerca de Ronda, con muy poca resistencia. En Marbella detuvieron algunos cientos. Los generales republicanos no se daban cuenta de lo que se les venía. No tenían hombres ni artillería suficiente para reforzar la zona, ni podían enviar más, ya que la carretera se había inundado a la altura de Motril. Este mismo día hubo un intenso bombardeo aeronaval que dejó cientos de muertos y heridos. Apenas se podía ver a 12.000 milicianos con 8.000 rifles y 16 cañones, mientras los nacionales amontonaban al norte 10.000 italianos con 100 aviones y al sur 15.000 regulares con el apoyo de 3 cruceros. El 3 de febrero se inicia la ofensiva desde Ronda. En los siguientes días comenzaron el ataque los camisas negras desde el norte y tras la ruptura del frente, el avance iba cada vez a más. El 6 de febrero los italianos conquistan las cumbres de Ventas de Zafarraya, dominando la carretera de Almería. Se decreta la evacuación de Málaga y cunde el pánico en los pueblos de la sierra, lo que llevó a la masacre de la carretera Málaga-Almería, en la que huyeron de Málaga civiles, milicianos desertores, el gobierno civil y oficiales de Estado Mayor. Fueron atacados por mar y aire. Se estima, todo esto sin cifras oficiales, que habrían caído entre 3.000 y 5.000 de entre 15.000 y 150.000 refugiados. El día 8 de febrero de 1937 se alza la bandera blanca en la Alcazaba de Málaga. Una columna española y otra italiana entraban en la ciudad, mientras una cañonera tomaba el puerto. La ciudad se tomó sin resistencia. El escritor Arthur Koestler, que se encontraba en Málaga, recordó: los que ayer levantaban el puño con convicción, ahora alzan el brazo con el mismo ardor español. Koestler sería detenido al día siguiente. Lo condenaron a muerte, pero al ser periodista acreditado, decidieron no ejecutarlo y lo intercambiaron por otro prisionero. En el hotel que habían acomodado como cuartel general republicano, encontraron una maleta con el brazo incorrupto de Santa Teresa de Ávila. Los milicianos lo habían requisado en el convento de las Carmelitas en Ronda. Enviaron la reliquia a Franco, que la llevaría con él por el resto de sus días. El ejército de ocupación comienza los juicios sumarísimos. Ejecutan a unos 2.000 y encarcelaron a otros 6.000. El fiscal Carlos Arias Navarro, el mismo que más tarde sería presidente del gobierno y anunciaría la muerte de Franco, ya se empezaba a hacer conocido. Actuó como fiscal en estos juicios y se ganó el apodo de El Carnicerito de Málaga. En diciembre decide Mussolini que es hora de finiquitar la guerra de España. Sin avisar, forma el Corpo Truppe Volontaire, el CTV. 4 divisiones, un total de 50.000 hombres, una formada por militares y las otras 3 por voluntarios fascistas con mandos inexpertos. Son tropas motorizadas, preparadas para la guerra relámpago. El general Roata plantea una ofensiva desde Teruel hacia Sagunto. Franco la echa para atrás puesto que quería que fueran tropas españolas las que tomaran Valencia. Tras la carnicería del Jarama, en la que ni siquiera cortaron las comunicaciones de Madrid con Valencia, Franco autoriza a los italianos a continuar cercando la capital desde el norte. Franco autoriza a los italianos a atacar Guadalajara. España no ha muerto, no puede morir. Al pueblo y a la flor no los mata el fusil. Que turururururú, que la culpa la tienes tú. Que turururururú, que la culpa la tienes tú.